Bueno, Anthony, ¿qué pasa con estos motores? Porque esto no es un motor cualquiera. Estamos hablando del RS3, ¿no? Correcto. Esto, bueno, es el VZ5. Uh-huh. VZ5 porque lleva 5 cilindros. Uh-huh. Es el motor del RS3. Lo han anunciado con un pelín menos de potencia. 390 en vez de 400. ¿Pero reales? Un poco más. Un poco más. El RS3 8 Y que hicimos las semanas anteriores dio 408, 409, algo así. Pero con temperaturas altas, con cuidado. Yo creo que 410, 415 los da. Madre mía. Es la potencia del RS3 Performance al final. Pero bueno, muy, muy buen motor. Le han añadido un poco de par a esta versión, el 8 Y. Bueno, ya este motor. Ajá. ¿Cuánto da de par motor? 500. 500. El único problema son los bajos de este coche. Esto, todos los clientes que llevan este coche se quejan. Cuando le pisas hay mucho lag, pocos bajos. Entonces lo que hace la Rebro es subirle. Con el Stage 1 llegamos a 650, 670 de par. 650, 670 de par. Es mucho. Y entonces le damos más, es más divertido conducir el coche. sale con más ganas. Sí, sí. Es sí. Muy diferente. ¿Y de caballos? Y de caballos 470, 480, más o menos. Buah, casi 500 caballos. No, no, va bien. Es muy diferente. El coche se comporta de otra manera. A 2000 revoluciones, en vez de tener 350 newton, por ejemplo, tendrá 420. Entonces, claro, la salida es diferente, el comportamiento del coche es diferente. A tracción 4. Claro. Lo que hacemos también es un patch de caja de cambios para que admita el par añadido. A este en particular le hacemos downpipe, le quitamos el GPF, el filtro de antipartículas. Sí, el tapón. Va a sonar bien. Luego, pues desbloqueo centralita, Stage 1 Plus, que vamos a hacer aquí, ajustar con el banco de potencia. Ajá. Hasta que quede bien. Un poco como el RS3 que hemos hecho, no sé si lo has visto, el gris. Sí. Que lleva el downpipe también. Brutal. Brutal. Y llegamos a 477 y 670 y algo de par. Una bestia. Una bestia. Hostia, esa relación. El cliente está flipando. No, esa relación peso-potencia, ya lo sabéis, dividís el peso total del coche entre la potencia que da y ahí os da y madre mía. A partir de menos 5, menos 4, locura total. Este debe pesar un pelín más del RS3. Claro, es un motor, bueno, 5 cilindros, caja de cambios automática, son 4 ruedas motrices. Así que pesa, pero va muy bien. Ajá. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, el VZ5 ya está listo. ¿Cuánto ha dado? Bastante, 471 y 660 de par. 670. Bueno, es una locura. Y 471. Dan más de serie, dan un poco más. Dio 416 y 530 de par, en vez de 400 y 500. O sea, que estamos casi en 420 caballos con este modelo. ¿De serie? Sí. Bueno, porque llevaba downpipe y el filtro de aire BMC como le metimos al tuyo. Claro, entonces cambió un poco. Sí, sí. Subo un sí. poco la potencia, pero sí, lo que se ve en una lanza de serie son 410, 415. Ajá. Sí, sí. Madre mía. No, no, es una locura. Suena, no sé si lo has oído aún. No. Suena ¿queréis brutal. Escucharlo? Va, lo encendemos. Vamos. ¡Madre mía! Ahora está abierto. Ahora, digamos, estaría abierto el sistema, ¿no? Correcto. Está en modo Cupra, ¿no? Correcto. Ahora lo cierro para que veas la diferencia. Esto sería en el modo, digamos, confort. Correcto. Abierto. ¡Madre mía! En este coche lo que hemos hecho, bueno, downpipe y hemos quitado el filtro antipartículas con marca Miltec, filtro de aire BMC, ajá, alto flujo y luego reprogramación Stage 1 Plus, porque lleva downpipe. Hemos quitado el fallo claro, del catalizador, lo hemos montado todo bien y hemos hecho el, bueno,
desarrollo Stage 1 Plus. Y ha dado lo que te dije justo antes. ¿Estas centralitas dan problemas? No, pero hay que desbloquearlas. Claro, son centralitas muy nuevas. El fabricante de la centralita lo bloqueó, ¿vale? Entonces hay que desbloquearlo. Pero sí. Tardamos nada. ¿Cuándo nos vimos? Principio de semana, sí. Martes. Hoy estamos a viernes y ya está desbloqueado. Así que en 3 días está desbloqueado y luego nos deja tiempo de hacer los ajustes de la reprogramación. Este cliente quería el Stage 1 Plus con un poco de Pop and Bang, así que suena bien. Cuando sueltas el pie, sí. Cuando bajas la marcha, bueno, hay un poco de Pop and Bang. Algo discreto, tampoco, no sé, bueno, a ver, se ha ido la olla, pero... Yo al ralentí en modo Cupra, discreto, no sabía qué decir, pero bueno, suena muy bien. No, pero el Pop and Bang es bastante discreto. Pero suena bien. Sí, que no es aquello de que coges una recta y parece que va a explotar el mundo. Bueno, vamos a escuchar. Estamos, ¿no? Vamos a escucharlo. Sí, señor. Tiene que calentar. Yes. Hay que calentar, hay que calentarlo. El escape tiene que calentar porque suena más. Y cuando estamos en modo neutro, las revoluciones solo suben hasta 4.000. Empieza a ver, bueno, realmente a petar a partir de 4.500, 5.000. Cuando lo usas en uso normal. Circulando. Claro. Pero esperamos a que caliente un poco más y te lo vuelvo a hacer escuchar. Sí, señor. Y nada, bueno. La verdad es que esto. A ver, familia. Estamos hablando del VZ5. El VZ es una auténtica máquina. Pero esto ya son palabras mayores. El 5, bueno, con el motor del RS3, que es una barbaridad. Sí. El motor, el 2,5, 5 cilindros. Suena, es mítico, el sonido es mítico. Muchísimo par y bueno, a mí me encanta que lo han puesto en un mini sub, porque claro, sí. Antes no se veía, eran más, bueno, eran primero los motores de coches de rally, luego los RS3, luego un poco RSQ3 y ahora Cupra que se ha llevado este motor y lo han hecho muy bien porque se parece a un mini Urus, ¿sí o no? Sí, lo decíamos el otro día. Sí. Parece un mini Urus, bueno, con casi la mitad del motor del Urus, pero va bien. Es que este, en su día, cuando apareció el VZ5, en la comunidad un poco de aficionados y demás, lo que se comentaba era de que el que no se podía permitir un Urus, pues se compraba un VZ5. Sabemos que la comparación puede ser un poco... Sí, un poco extraño. Un Urus es un Urus. Pero de diseño se parecen. Sí. Y no, pero... Por cierto, es un coche, ¿qué te parece la delantera del nuevo Formentor con el restyling? Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho. ¿Y pues leemos en comentarios, ¿qué opináis de la nueva delantera frente a la antigua? A mí me gusta. Ahora la línea ya no es entera. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes? Gracias a los vídeos que hemos hecho, que nos ha hecho el equipo media, esta semana, ajá, hemos entrado 3 VZ5 más. ¿Tres? Para hacer. ¿Tres VZ5 más? Lo que te comento, que están bloqueadas las centralitas, ajá, hace que muy, muy pocas empresas de reprogramación lo puedan hacer. Sí. Nosotros hacemos parte de ellas. Ajá. Hacemos reprogramación, bueno, del RS3, que ya lo han visto en nuestras redes, y el VZ5, que lleva el mismo motor, es igual, misma referencia. Y bueno, somos poquísimos en hacerlo, ya nosotros hemos hecho bastantes. Es el tercero o cuarto que hacemos. Tercero o cuarto que ya se hace. Esta semana nos han entrado 3 VZs más y 2 RS3 más. RS3. Así que hay bastante faena. A ver si ahora... Venga, vamos. Vamos a ver, familia, si esto suena ya como tiene que sonar. Yeah.
Pedro, lo que te comentaba de las curvas, de serie 416, 536 newton, ¿vale? Da un poco más, bueno, sobre todo porque lleva ya el filtro de aire BMC y el downpipe. Ajá. Pero lo que te comentaba, dan más. Sí, son sí. Las curvas azules. Esta curva... ¿La azul? La azul, bueno, estas son las de serie, las azules. Ajá. El par, se cruzan las curvas, los caballos. ¿Ves? Aquí tenemos el par máximo desde 2.600 revoluciones. Desde 2.600. Hasta 4.400. Hasta 4.400. ¿Vale? A 2.500 revoluciones ya le damos 70 de par más. ¿70? ¿Vale? Esto es lo que importa, lo que te comentaba. La gente se queja de los bajos. Entonces esto lo va mejor con la repro. Y le damos, tiene el par máximo a partir de 2.700, algo así, hasta 4.800. Le alargamos el par máximo. Ajá. De 200 revoluciones para arriba y 100 revoluciones para abajo. Alargar un poquito siempre viene bien. Y bueno, ya ves la diferencia. Sí. Es muy lineal, es muy lineal. La verdad es que la diferencia de curva es brutal, vamos. Y la potencia máxima te la da... Con la repro, a partir de 5.500 hasta 6.700 más o menos, hasta el corte. Esto, cuando se para la medida, es el corte, ¿vale? Entonces, bueno, bastante diferencia. Se nota mucho, mucho, mucho al uso. Stage 1, 471 caballos, bueno, 3, y 658 newton de par. Es una brutalidad. Es brutal. Madre mía, es qué brutal. Pasada. Qué pasada. Hostia, tío, qué locura. Brutal, hostia, tío, joder, sin brutal. Ahora, izquierda. No me lo esperaba para nada así, ¿No? No, no. ¿Cómo lo ves? Qué locura. Me has pasado un montón. Bueno, de potencia ha dado un montón. Bueno, un montón. Ha dado lo que da. Sí, 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 sí. Joder, y se notan, ¿eh? 270. Y se notan. Par mucho de atrás. Qué locura, tío. Ahora sí. Joder, ahora sí, ¿eh? ¿Flipas? Ahora sí, sí, sí. De bajos, ¿cómo lo ves? Muy diferente, ¿no? ¿Qué quieres decir de bajos? Pruébalo. Sal de a partir de, no sé, 2.500 euros. Vale. Para comparar. Pero ya la diferencia la irás notando al día a día. ¿Sabes? Claro. ¿Sabes? En situaciones iguales que ya has vivido. Ya. Tú le pisarás y verás el coche diferente. Claro. Pero bueno, ahora suena. No, sé, no. Es que es un coche totalmente diferente. Buah, cómo suena, tío, qué bonito. Si puedes. ¿Notas, no, el sonido? Hostia. Y ahora por esas carreteras de Andorra se va a operar. ¿Esto? Sí. Qué locura, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Te has pasado un huevo, tío. Bueno, es una locura. Se nota un montón. Ha sido una pasada. Las salidas de curva te van a ir de puta madre. Vas a salir, bueno, como un loco. El cambio es brutal, ¿eh? Pero es brutal. Y el sonido, sobre todo. El sonido es súper bonito, ¿eh? No lo esperaba para nada, sí. Bueno, es el cinco cilindros suena... Sí, suena muy bonito. Y es que en audio, claro, lo escuchas diferente, pero es que en persona es otra cosa, tío. Es otra Siempre me da miedo mandar el vídeo, claro. Porque es que suena diferente. Ya. No, suena en real suena más fuerza.
Es una locura, tío. ¿Lo recomendarías? Sí que lo recomiendo, sí. Tanto que sí. Una locura. Bueno, Anthony, la verdad es que ver la cara del propietario del VZ5 ha sido una pasada, ¿eh? Claro, está contentísimo. Y nosotros también, obviamente. No somos un taller, somos especializados en optimización. No nos dedicamos a hacer recambios y tal. Entonces, claro, lo que queremos es que cada cliente que salga de aquí tenga esta cara. Este coche, bueno, lo que lo hace casi todo es el sonido. La emoción que te da el sonido, sobre todo este sonido del 5 cilindros, que es mítico, te da esta sensación y esta sonrisa, perdón. Y también la diferencia de potencia, que ha cambiado un montón con el par. Es que es brutal la diferencia. Gana 130 o 160 newton, 70 caballos, la diferencia es brutal. Y se ve en su cara y en la mía. Claro, estamos contentísimos los dos. Hemos instalado piezas de alta gama, bueno, de buena gama, buen material, Miltec, filtro BMC de alto flujo, para que tenga un conjunto, bueno, más salida de escape, un poco más de entrada y un sonido bueno, una buena repro. También lo que hemos hecho es hacerle el pop, no sé si lo has escuchado bien. Sí, sí. Esto es difícil encontrar algo bueno, porque demasiado pops puede acabar dañando el coche. La explosión tiene que salir por un lado. A veces sube, puede dar fuego al turbo. Bueno, es encontrar un equilibrio bueno. No queremos ponerle demasiado, pero tampoco queremos darle menos. Bueno, que el cliente esté contento. Hemos encontrado el punto justo, yo que creo, algo bonito para que suene bien a buenas revoluciones. Y de todas formas, esto lo grabamos cuando hacemos los ajustes, porque claro, podemos poner más o menos. Lo hacemos como lo hacemos a medida, lo podemos elegir. Hacemos un vídeo, lo mandamos al cliente. Al principio habíamos puesto un pelín más. El cliente nos ha pedido que lo bajemos un pelín para que sea un poco más discreto. Y ahora queda perfecto. Perfecto, ya lo has escuchado. También comentar, porque podéis decir, hombre, todo el rato escuchando esto, en modo confort, realmente no se escucha. Claro, porque las marchas pasan a 3.500 revoluciones o 3.000 en modo confort, así que no suena. Y suena en modo Cupra y va perfecto. Va perfecto, realmente. Bueno, familia, pues ya lo habéis visto. Un vídeo más aquí en BR Performance Barcelona sobre el mundo de las reprogramaciones, potenciaciones, optimizaciones con este VZ5, que ha sido una pasada. Si tenéis un VZ5 o no lo tenéis, ya sabéis, venir a su taller, disfrutarlo, gracias, gozarlo. Añado una sí. Cosita. No sé si, bueno, yo creo que cuando saldrá el vídeo ya estaremos en ello. Hacemos un juego, un sorteo. ¿Sí? Hacemos ganar una repro para celebrar el 1000 followers en Instagram. Ya nos lo hemos pasado porque es que va muy rápido. Realmente vamos subiendo de día en día y de horas en horas followers. Pero para los 1000 queríamos marcarlo y hemos decidido hacer un sorteo, hacer ganar una reprogramación. Solo la reprogramación Stage 1 no cuenta el desbloqueo, pero reprogramación sí. Contactarnos para jugar, todo se hace en nuestro Instagram y bueno, con suerte, a ver a quién le toca. A ver si hay suerte. En la descripción del vídeo os pondremos los enlaces a su Insta y demás. Y nada, familia, como siempre os decimos, si no os habéis suscrito, ya estáis tardando, dadle likeazo, sí, compartir. Y como siempre os decimos, cuidaros mucho. Adiós. Que vaya bien.